El crecimiento demográfico del distrito zapatero lo justifica. La comuna distrital de El Porvenir usará un terreno de más de 3.500 metros cuadrados del sector Río Seco para la construcción del local de la Compañía de Bomberos Voluntarios, el primero en el distrito. El municipio se encuentra elaborando el perfil del proyecto y realizando el saneamiento del terreno. Es el primer cuerpo de bomberos que vamos a tener aquí en nuestro distrito del Porvenir, justificado desde luego porque ustedes saben que debido a la explosión demográfica que tiene nuestro distrito ya estamos bordeando pues los 180 mil habitantes, ¿no? Entonces es prescindible, es importante que se construya ya un cuerpo de bomberos. Efectivamente, es muy necesario. Asimismo, la Oficina de Defensa Civil de la comuna se encuentra convocando a los jóvenes del distrito para que participen del trabajo voluntario de los bomberos y colaboren de esta manera en el desarrollo social de su localidad. Todos los jóvenes, incluso de otros distritos, están invitados. A todos los jóvenes, ¿no?, de 15 años a 35 años, damas y caballeros que quisieran enrolarse en cuerpo de bomberos del distrito del Porvenir, a inscribirse en la Oficina de Defensa Civil, ¿no? En la municipalidad. Bueno, está junto a CEPICAN, ¿no? Junto al CEPICAN para recibir la capacitación. El reclutamiento está previsto para todo el mes de julio. La iniciativa de una estación de bomberos en el distrito se debe a que tiene cerca de 180 mil habitantes y muchas veces los hogares precarios son víctimas de incendios. En las próximas semanas tendremos buenas nuevas.